Ya móvil, Miguel Ángel Paredes nos va a contar cómo los cajeros automáticos se han convertido en dormitorios transitorios. Estos lugares que tienen que prestar un servicio financiero son más bien dormitorios para bebedores inhaladores de clef. Adelante, Miguel Ángel. 6:02 de la mañana, nos encontramos en la avenida Ingavi, pleno centro paseño, y como tú lo mencionaste, Jorge, los cajeros automáticos se constituyen en dormitorios transitorios para personas indigentes, tomando en cuenta el crudo invierno paseño que se aproxima. Consecuentemente, las personas y los diferentes usuarios no pueden realizar sus transacciones financieras, ningún depósito de dinero. Acá estamos viendo una persona de sexo masculino que se está refugiando de estas gélidas temperaturas. Tomar mucha atención a toda la ciudadanía y la población, abrigarse, salir con ropa bastante gruesa para contrarrestar las frías temperaturas. Me voy a ir a otro punto y ustedes van a observar la elocuencia de las imágenes. 6:03 de la mañana. Estamos observando cómo esta persona tapada con una cobija bastante delgada está durmiendo ahí en medio de cartones. Reitero mi ubicación, me encuentro en la avenida Ingavi, pleno centro paseño. Y este es el común denominador que se repite, por ejemplo, en la avenida Camacho también, Jorge. Sí, bueno, no solamente en la Camacho, ya todos los cajeros están tomados por esta gente, sino también los cajeros de la Tumuzla, los cajeros de la Garita, de la Buenos Aires. O sea, realmente el sistema financiero tiene un gran problema en horas de la noche, en la noche y en la madrugada. Usted no puede acceder a los cajeros automáticos, es imposible que usted acceda a este servicio porque esta gente está durmiendo dentro de estos cajeros, está guardando cobijo de las gélidas temperaturas. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Ahí está, bueno, uno de los que estaba un poco más arriba reclamando seguramente. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Ha habido un descenso en las temperaturas. Hay una sensación térmica gélida. Ha nevado en la cumbre, ha nevado en varios lugares y ese viento helado es el que está entrando a la ciudad, claro. Pero bueno, esto no solamente es por estos días que hace frío. Los cajeros no funcionan en la noche ni en la madrugada por este motivo. Definitivamente la gente, bueno, los indigentes en este caso, quienes buscan este refugio, como decíamos, por las gélidas temperaturas, porque es difícil combatirlas, muchos de ellos habían fallecido por hipotermia. Exactamente, especialmente los bebedores consuetudinarios en la ciudad del Alto, o los inhaladores de clef en el Alto que se quedan a la intemperie, amanecen ya muertos, ¿no?